¿Te llevo eso? Barrio gastronómico. Utopía. Eso. Ahí está tocando Air. Air. Gustarria. Café. ¿Quién es este libro? Mira Liguria. Está abandonado, sí, por. Ahí se me guía. Thank you.
Fue increíble el lugar. Ay, ahí está el ascensor. Bueno, estamos acá ahora en Liguria. No está para nada planificado, pero nos encontramos acá con un cartel que decía cerveza artesanales Spo. Y yo no sé cómo qué relación habrá ahí con el Liguria Spo, pero básicamente yo pillé acá una respect, que es la Ratio Imperial Stout. Estamos esperando aquí la comida. Y fue como una sorpresa también encontrarse con el Liguria con todo esto que está haciendo el local, con harta historia al parecer, pero al mismo tiempo bastante distinto, porque desde afuera no se cacha todo lo que hay aquí. Con mantel. ¿Qué hora por fuera?
esto cómo se llama? Aquí habíamos venido, parece, una vez con el huesito, ¿no? Nosotros estamos al... Estamos ya nosotros, pues. Dice Red Pub. No, ahora ya hay otra cosa. ¿Cuánto hay, bro? Aquí habíamos venido. En la plaza. Aquí vine yo una vez, era bonito. Está muy harto esta cuestión. O es de los mismos o del otro lado, no sé. Parece que son de los mismos. Pero está, claro. Es como un bombero. Esta bomba. Café Bistro. ¿La tarjeta no te funcionó? ¿O no me funcionó a mí? Puede ser. Entonces no se puede decir cómo era antes. Aquí en el padre.
De aquí a la vuelta, el hermano Torrejón, ¿te acordás que se andaba cambiando? Sí, pues sí, me acuerdo, sí, grabamos varios episodios de la Arpa Cenicera. Sí, comimos millón. ¿En acá? Y aquí en este edificio era como mambo. Tenía tu mambo. Sí, pues, no sé si era en esta puerta, el que viene. No sé si el que viene. Hoteles Sommelier.